Yo, ¿qué tal, amigos? Nos salimos en un free-for-all de 14 players. Voy a ver si podemos sacarnos un 30 y O, o si se puede regresar a esa partida. Yo digo que sí, pero depende de cómo jugamos. Ya que lo malo, lo bueno de esta mapa es que está grande. So, tenemos chance de ir en un lugar donde no estén todos. Oh. Pero lo malo es que nos vaya a tocar contra gente que usa pura granada. Como ese tiene creo que las ensigns, so de no acercarse a ese tipo. Y tengo el bug ahorita que estoy agarrando muchos friend requests. Nice. No sé si han notado, estoy tratando de llegar a partner en Switch. Si ustedes no saben, en la página de Twitch me pueden buscar como ex Helios, pero con doble underscore. Voy a dejar una link en la descripción. Quiero tratar de hacer live streams casi diarios, empezando como a las 4 de la tarde y terminando como a las 6 o sí, 6 o 7. A tener casi 2 o 3 horas de stream. El goal del canal era cuando llegamos a los 3000 followers, íbamos a hacer. Para los 3K, para los 3000 followers, íbamos a hacer un stream de 12 horas. Al fin nunca se cumplió. Nunca. Sí lo voy a hacer, todavía voy a hacer el de 12 horas, pero tengo que encontrar el día donde sí. Es que no quiero jugar este juego por 12 horas en realidad. Y por el momento estoy tratando de llegar a partner en Twitch. Y así como en. Si yo juego, por decir, en las 12 horas, si trato de jugar Apex o Fortnite, obvio no voy a agarrar los mismos viewers que agarro cuando estoy jugando solo Gears. Y eso va mal para lo del para agarrar partner en Twitch, ya que para el partnership necesitas tener 75 o más viewers a la vez. Y lo que quiero hacer yo es llegar primero a partner y luego hacer eso, hacer como el de 12 horas. So, por eso es la razón porque no lo he hecho todavía. Y el otro. Si llegábamos a los 4000 followers, íbamos a hacer un torneo de $100. Al fin, una que se llama Thursday me ayudó y dio $100 más para que el torneo sea de 200 y no de 100. Y siempre eso sí se cumplió. Al fin hicimos un torneo de $200 y sí era bueno. Habían minutos que participaron y se fue todo bien el torneo. Me gustó cómo salió. Obviamente fue nuestro primer torneo que hicimos, o so no era al 100%, no, obvio habían unas cosas que eran mal, pero por eso se aprenden en cosas. Ya la siguiente que hacemos será mejor que la primera que hicimos. Y el último goal que dije era si llegamos a los 5000 followers iba a ser un face reveal. La razón por qué dije eso es que yo en realidad nunca pensé que íbamos a llegar a los 5000. Pensé que era un número muy alto para nosotros, pero ustedes lo están haciendo posible. Y ya mero cumplimos con los 5000. Llevamos ahorita a 4400. So, si ustedes quieren ayudarme a llegar a los 5000, ayudaría mucho porque al fin voy a hacer el face reveal para los streams y
sería bueno para los videos también, así que de YouTube, porque va a haber más. Haciendo un face reveal, eso significa que ya puedo hacer como contenido más diferente. Ya no vamos a estar como, no sé cómo decirlo en español, pero no vamos a estar limited. Este güey en serio nos anda corriendo de nosotros. So, este video es nomás para decirles que si ustedes no han todavía... Esperen. No, nos mataron. Si ustedes todavía no han dado un follow, voy a dejar el link en la descripción si quieren ayudarme. Como les dije, voy a tratar de hacer streams casi diarios a las 4 pm hasta las 6 o 7. Pero este video nomás era para hablar con ustedes de Twitch. Sé que muchos no saben que tengo eso todavía. He notado que en los comentarios de mis videos han dicho que si hago streams, y si los hago, hasta subo videos cuando voy a hacer live. Pero así hay gente que todavía no sabe que tengo un canal de Twitch. Te voy a dejar el link en la descripción y en los comentarios para que si ustedes quieren dar un follow.